La Residencia Escolar Virgen de la Fuensanta es una institución que cumple ya 6 décadas formando, en un sentido amplio de la palabra, a niños y niñas que en un principio provenían del entorno rural más cercano y que ahora llegan de diversos puntos de la provincia. El origen lo encontramos a comienzo de la década de los 60 del pasado siglo y con otra denominación, la que mantuvo hasta el año 1988, Escuela Hogar. Y es que esas escuelas, como su propio nombre indica, prestaban una formación académica, pero también un alojamiento a ese alumnado, y se crearon para facilitar la escolarización de los niños y niñas del medio rural en toda España, que residían lejos de esos centros urbanos y a los que esa distancia desde sus viviendas a las escuelas no les permitía asistir con la regularidad y la asiduidad necesaria para completar su formación. En Coín, en los primeros años 60, esa era una realidad muy frecuente por el elevado número de vecinos que residían diseminados por los muchos cortijos y caseríos que poblaban los partidos rurales. Es en el curso 64-65 cuando comienza esta andadura que en los próximos minutos les vamos a contar de la mano de los que fueron sus primeros protagonistas, los niños y niñas que acudieron como estudiantes a esas aulas, pero también el personal docente y el de apoyo que contribuyó a crear la Escuela Hogar de Coín. Comencemos este repaso a una de las instituciones que más trascendencia ha tenido para varias generaciones de coineños, con esos niños y niñas que hoy, medio siglo después, echan la vista atrás para recordarse en aquellas jornadas escolares, tanto en las dependencias donde actualmente se encuentra la Residencia Escolar Virgen de la Fuensanta, como en las instalaciones del antiguo convento de Santa María, que acogió al alumnado femenino mientras se construían los nuevos pabellones de la Escuela Hogar, anexos al colegio Pintor Palomo. Estuve en el colegio de las primeras. Me acuerdo de muchas cosas que había aquí, pero está todo muy cambiado. Aquí al frente estaba la clase de la señorita Trini, seguido estaba el primer dormitorio. Aquí había un cuartito de baño que era un váter y 3 lavabos. Luego bajábamos por aquí, más tarde se hizo el dormitorio grande del final y por aquí pasábamos a la iglesia. Aquí en el piano estuve yo durmiendo también porque yo era de las mayores. Luego bajábamos abajo, que abajo estaba el comedor, estaba la cocina. Muy buenos recuerdos, era la terraza que subíamos con la madre Mercedes, ayudarle a purgar a las niñas, también aquel tiempo, claro, las que tenían piojo, porque aquel tiempo, pues igual que ahora, hay piojo también, que no es que fuera en aquel tiempo. Y entonces, pues teníamos que colaborar, le ayudamos a la madre Mercedes, eran muy buenas con nosotros, la verdad, y las mayores, pues les ayudábamos. Yo recuerdo que entré en el 74-75, venía de una escuela del campo, porque los que antes estábamos en Las Monjas veníamos del campo. Entonces la escuela de rural cerró y entonces mi madre me matriculó aquí en Las Monjas, con la mala suerte que resulta de que no había plaza para mí. Entonces cuando a mi madre le llegó la notificación, yo no podía entrar en Las Monjas, a mí me mandaron al Palo. Entonces mi madre, pues claro, estamos pensando que el Palo no está tan lejos, Málaga no está tan lejos, pero en aquella época la verdad es que el transporte no es igual que ahora. Entonces pues mi madre se volvió loca, decía, ¿cómo voy a mandar a su niña tan lejísimo? Entonces no, fue allí al Palo, indagó lo que tuviera que indagar y movió,
y luego al final yo llegué aquí a entrar a las monjas. Lo que pasa es que, claro, yo lo que recuerdo es poquito, porque yo estaría aquí como un año nada más, porque fue cuando ya justo también cerró y ya luego íbamos a dormir a San Sebastián y luego ya en Escuelova. Entonces recuerdo poquitas cosas, pero sí que recuerdo, por ejemplo, el patio de abajo, recuerdo que jugábamos ahí, recuerdo que estaba el comedor abajo y había también un aseo, y recuerdo que, claro, que las pequeñas, yo dormía en un dormitorio, que claro, esto ya han hecho obra y yo ahora no sé ubicarme, entonces yo recuerdo que en el dormitorio nos acompañaban y siempre eran las monitoras nuestras una alumna de las mayores. Entonces, no sé, yo hay compañeras ahora que a lo largo de, ahora cuando hemos empezado a hacer este grupo, pues hay alguna que decía, te recuerdo que tú llorabas mucho, y seguramente yo lloraría porque era pequeña, pero es verdad que yo no me recuerdo llorando, yo me recuerdo que yo mi estancia en el colegio ha sido siempre muy buena y me lo he pasado muy bien. Yo estuve aquí desde los 7 años recién cumplidos hasta llegar a los 10, que entonces me fui, hice los 4 primeros cursos de la primaria, desde primero a cuarto. Y entonces ya pasé a hacer primero bachillerato, el bachillerato anterior, al BUP, bueno, ya han pasado hasta un par de ellos, ¿no? Al instituto, al antiguo Licinio de la Fuente. Me recuerda el patio, la piscina que está en el mismo sitio y un poco la entrada, aunque el comedor y todo está todo cambiado, ¿no? Pero vaya que me recuerda. Yo estuve aquí en el año 66. Yo fui muy afortunada, porque de estar en un campo con un río por medio, a tener aquí todas las facilidades, pues yo estoy muy contenta. Como decimos, este alumnado procedía en su totalidad, o prácticamente, del entorno rural de Coín. Las escuelas rurales que daban servicio en los diferentes partidos del término municipal habían venido acogiendo a los niños y niñas en edad escolar, pero con la entrada en funcionamiento de la escuela hogar se pretendía dar un paso más y ofrecer una educación de mayor calidad a esas nuevas generaciones. Del campo, entonces pues todas vivían lejos, retiradas, pues claro, estamos aquí. Aquí éramos una familia, la verdad que es muy bonito y tuvimos recuerdos muy, muy bonitos. Y yo de las monjas y de las profesoras, espectacular, muy buenos recuerdos. Era como un lugar de encuentro donde había gente de los Montes de Málaga, gente de Álora, gente, yo creo que había también alguien de Ardales, de todos los pueblos, y pues yo creo que éramos todos como muy, con un perfil como muy igualitario en cuanto a procedencia. Como todos veníamos de la misma capa social, lo que teníamos bastante en común era la distancia de tu casa al colegio, y entonces eso era lo que yo entendía, lo que entiendo hoy, que era lo que nos homogeneizaba. Mi madre, por ejemplo, son tres hermanas y entonces no tenía niños y eran campesinos. Entonces mi madre lo poquito que aprendió a leer y escribir era un profesor que iba por los campos, iba por las casas, y entonces ella cuando ya podía por la noche, pues entonces pues es lo que ese hombre venía y ese profesor le enseñaba. Entonces ella pensaría que quería algo mejor para sus hijos y por eso decidió de lunes a viernes mis hijos tienen que estar en algún sitio. Y yo que soy la mayor tengo un hermano más pequeño, 5 años, entonces pues decidió de que tenía que aprender algo más que ella y se decidió desprenderse y mandarme al colegio y la verdad que muy contenta porque yo tengo muy buenos recuerdos del colegio, la verdad. Tengo más recuerdo de Escuela Hogar porque era más grande, pero yo me lo he pasado muy bien. La Escuela Hogar se surtía de un alumnado cuyo requisito necesario era el vivir, tener su domicilio a más de 3 kilómetros de una escuela. Los alumnos que llegaban a la Escuela Hogar eran porque no podían escolarizarse y entonces venían desde sitios diversos de toda la provincia, prácticamente muchos de Álora, de Pizarra, de Cártama, de Alaurín, y estos niños venían simplemente para tener una casa cerca de la escuela. Y ese fue el sentido, que es tratar de alfabetizar y escolarizar a aquellos niños que no podían, que no tenían cerca una escuela. Ese era el requisito principal. Esos fueron los primeros años. Después ya la Escuela Hogar se fue transformando en una especie de internado en donde ya ese requisito no era preciso, pero ya ese tiempo yo ya no lo viví.
Yo viví los primeros años de Escuela Hogar y era un alumnado magnífico, era una gente muy buena, muy buena. Los escolares que dejaban su casa, además de estudiar, hacían su vida diaria en esas dependencias de la escuela hogar. Y uno de los espacios en los que se producía un mayor choque en ese alumnado procedente del ámbito rural era en la cocina. Nuevos platos, nuevas formas, todo un reto para aquellos niños y niñas, pero también para las encargadas de preparar la comida. Preparaba macarrones, preparaba lentejas, preparaba potaje, como en las casas de una. Pescado, boquerones, cocletas, albóndigas, con mucha bulla porque teníamos que comer antes que empezara el primer comedor y a lo mejor las lechugas no estaban picadas y no nos daba tiempo ni a ningún lado ni nada porque al servicio. Nos echaba la hora encima. El día de la comida de los padres, pues, como mucha me conocía, pues quería que le repitiera yo el postre, que era helado. Eso es lo que recuerdo. Yo venía del campo. En el campo es muy básico la comida del, tú ya sabes, el puchero, el gazpachuelo. Bueno, pues yo aquí me pusieron macarrones. Y a día de hoy, como yo veo un macarrón, vaya, salgo corriendo, no lo puedo ni soportar, porque yo cuando vi aquello me pareció una catástrofe. Pero vaya, otras comidas ya, y ya gracias a eso me acostumbré a comer otras cosas, ¿no?, que no se comía en el campo. A comer con cuchara y tenedor. En mi casa se ponía un plato grande y allí todo el mundo con su pan metía y su cuchara metía en el mismo plato. Y claro, ya aquí, pues no veas tú la diferencia. Ya todo el mundo con su platito, su tenedor, su cuchara. En fin, que es una buena base para nosotras. Antes de que nos metamos de lleno en el apartado de la enseñanza, conviene recordar que la escuela hogar, como venimos diciendo, iba mucho más allá de ser un colegio. Allí los estudiantes eran residentes y la administración de la escuela planteaba retos más similares a los de una casa, enorme, evidentemente, que a los de un mero centro educativo. Mi trabajo era organizar lo que era la comida de los niños, la compra, el menú, las mujeres de la cocina, de la lavandería. Los niños cuando estaban enfermos, está pendiente de ellos, avisar al médico, avisar a los padres. Todo eso en colaboración con los demás compañeros. Pero ellos estaban dedicados a coger a los niños cuando terminaban las clases y a quedarse con ellos. Yo solamente venía de día, por la mañana y por la tarde, hasta pendiente de la administración de la escóloga. Teníamos un equipo de cocina maravilloso. Al frente estaba María Güera. Y de limpieza, de lavandería, de plancha, de todo también buenísimo. Una colaboración buenísima. Y con los maestros también muy buena. Lo que más recuerdo es los niños cuando venían con 6 años y 7 años y lo dejaban los padres solo aquí, se sentían tan perdidos porque venían de un cortijo y se encontraron aquí con 1.000 o 2.000 alumnos, no sé, muchísimos, con personas que no conocían. Y esa tristeza que esos niños reflejaban al principio, eso no lo olvido. Eso me acuerdo siempre. Los niños después, porque aquí, no sé, lo trataríamos muy bien porque los niños estaban aquí contentísimos. No veo ningún niño que estuviera, no recuerdo ningún niño que estuviera mal. Solamente al principio había alguno que lo dejaba el padre aquí por la mañana, se perdía mediodía, iban los maestros a buscarlo al campo y estaba el niño metido en el paja, andando de aquí al Jaima. Ellos, esos ya eran los grandes, los que lo dejaban aquí con 10 o con 12 años.
La puesta en marcha de la Escuela Hogar de Coín supuso un cambio fundamental en la vida de los estudiantes que pasaron a formar parte de esta comunidad educativa. Pero no lo fue menos para el profesorado, que conformó esos primeros claustros. Docentes jóvenes que afrontaban este reto con toda la ilusión del mundo, a pesar de las dificultades, lógicas en todo comienzo, con las que se fueron encontrando. Tengo los mejores recuerdos de aquellos años. Lo pasé muy bien. Todo era precario. La Escuela Hogar se fundó prácticamente sin edificio. Se tuvieron que improvisar los dormitorios en las casas de los maestros. El comedor eran los pasillos del pintor Palomo. Y las actividades de ocio se realizaban en el patio y en las aulas del pintor Palomo. La Escuela Hogar no tenía absolutamente nada, y así estuvo funcionando hasta que se hicieron estos dos pabellones que se adjuntaron al aulario del pintor Palomo, pero eso ya sería el año 70 o algo más. Tenían mucho interés en aprender, porque yo creo que las mismas circunstancias de su vida se lo tenían en mente, eran cariñosos y yo creo que por parte del profesorado, tanto el que le daba clase como el que los tenía en la Escuela Hogar, pues estaban contentos con ellos y ellos con nosotros. En realidad todavía hay muchos de los profesores que entonces estábamos aquí que tenemos relación con algunos alumnos de aquellos tiempos. Mi paso por este centro ha sido muy positivo, para mí sobre todo, porque entonces era muy joven cuando estuve aquí, y fui muy bien acogido por el director del centro, por don José María Gallero, por los compañeros también, por supuesto, y además, por circunstancias de la vida, pues después de haber estado aquí esos años, pues volví otra vez a Coín, no de maestro, sino como entrenador de balonmano del equipo de Coín, que conseguimos ascender a primera, y estuve tres años. En esta casa que ahora no conozco, porque cuando empezaron las Escuelas Hogar allá por los años 60, no había nada, nada de nada. Y el transcurso de los tiempos ahora es esto, un hotel de 5 estrellas. Sin lugar a dudas, ese profesorado joven y con tantas ganas de motivar al alumnado fue un factor clave para que la Escuela Hogar incorporase en su día a día una herramienta didáctica que hasta esa fecha no tenía una presencia importante en las aulas: el deporte. De este modo, se consiguieron logros deportivos como el Campeonato de Andalucía de Campo a Través o el Subcampeonato Nacional de Balonmano, que propiciaron la concesión del Premio Nacional de Educación Física en el año 1978. Una década antes, y gracias a la iniciativa del coordinador de deportes de aquel tiempo, Juan Jiménez Frías, se iniciaba una prueba atlética, la Vuelta Pedestre a Coín, que si bien al principio tuvo solo un carácter interno, pronto fue ampliando su participación a otros colegios y más tarde a otros colectivos locales, provinciales y regionales, hasta convertirse en las últimas ediciones en la prueba multitudinaria e internacional que hoy en día conocemos. Conseguimos que gente que venía del campo, que no tenía una escuela en condiciones, que no estaba preparada para muchas cosas, conseguimos que hicieran deporte. Practicamos varios deportes para intentar celebrar una olimpiada en Coín entre todos los colegios, que incluía el fútbol, el baloncesto, el balonmano y el atletismo. Entonces todos los colegios participaban, y entonces aparte de mover el deporte en el pueblo, pues se movía el deporte también en la Escuela Hogar, porque esos niños no estaban acostumbrados a jugar. Los niños venían a alfabetizarse, ¿verdad? Los niños venían a un centro educativo. La escuela tenía un horario de 5 horas, 3 por la mañana, 2 por la tarde, y el resto, pues los niños tenían que hacer actividades. Y entonces las actividades, en realidad nuestro gran problema era precisamente
el programar actividades para que el niño no se aburriera, para que el niño aprovechara el tiempo. Y la actividad física, sin duda alguna, cobraba una importancia fundamental. Bien, es verdad que no se podía hacer todo el tiempo y había que alternarlo también pues con actividades de refuerzo en la enseñanza, de actividades plásticas, juegos recreativos, actividades que no podían ser al aire libre, pero ese era nuestro gran problema. La actividad nuestra era precisamente ocuparnos del niño cuando no estaba en la escuela, y eso daba lugar a muchísimas actividades, y sin duda alguna la actividad física era fundamental. El deporte en Escuela Hogar era el vínculo de unión que, a lo largo de este tiempo que hemos estado buscando a todos los compañeros y las compañeras, es el vínculo que más nos une. Todo el mundo se acuerda de algo, pero del deporte, absolutamente todo el mundo, y de lo que nos unió. Seguramente lo introdujeron por salud, porque lo hemos visto y por muchas cosas. Nace en Escuela Hogar la vuelta pedestre, y me he emocionado cuando he visto esta sala de estudio, que era la última del pasillo de los dormitorios, llena de carteles de la vuelta pedestre. Nosotros estábamos entrenando todas las tardes, es una forma también de tenernos un poco distraídos, lógicamente. Nosotros teníamos varios circuitos que hacíamos y también participábamos en otras competiciones deportivas, no solo en la vuelta pedestre, campeonatos de España, campeonatos de Andalucía. De hecho, los trofeos no son solo de vuelta pedestre, son de otras cosas. Y en verdad nos tirábamos todo el año entrenando. Nosotros entrenábamos en el patio de abajo, muchísimo. Luego teníamos un circuito corto, que le llamábamos, que era por ahí, por Huerta Vieja, y un circuito largo, que era por Huerta Vieja y terminaba prácticamente en los Montecillos, y luego volvíamos a bajar hasta Escuela Hogar. Empezamos a celebrar Día de la Familia y la carrera pedestre. Esto se empezó a fraguar en la Escuela Hogar. Carrera pedestre, Juan Fría y todos los compañeros. Y el Día de la Familia igual, todos los compañeros. Darle de comer a la familia, un día de convivencia. Los padres, las madres, los niños, nos juntábamos aquí sobre 500 personas. Y nosotros preparábamos aquí la comida, todas las mesas y las sillas repartidas por todo el colegio. Se hacían muchísimos actos, mucho teatro, cante, baile. Los padres, había muchos padres que cantaban. Vino una vez una banda de Verdiales, de ahí de Armojía. Había muchos niños de la estación de Cártama. El Día de la Familia es una cosa que lo recuerda. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño, con todos los padres, los hermanos, las madres. Una fiesta familiar muy bonita, muy bonita. El deporte aquí nos enseñó, lo primero, el trabajo en equipo. Si no hay equipo, no se avanza en el trabajo, y eso es verdad. Y lo segundo, la constancia. Entonces, yo en mi vida personal, que no la voy a contar ahora, pero en mi vida personal, la constancia es una base total. Y el trabajo en equipo es otra. Si no hay trabajo en equipo, nosotros no hubiéramos llegado a esto, porque yo pretendía buscar a dos o tres personas y la otra pretendía buscar a dos o tres personas. Y llevamos 460 personas encontradas, pero porque hay un equipo detrás, no os creáis que soy yo. Yo tuve una idea, pero el resto, trabajo en equipo. Y eso nos lo enseñó el deporte. La base sobre la que se edificaba esta institución de enseñanza era, como ven, muy sólida. Estudiantes con muchas ganas de aprender, docentes implicados y buscando la motivación del alumnado, y trabajadores del centro muy involucrados en este proyecto. Pero al margen del capital humano, que siempre es el fundamental, la Escuela Hogar de Coín nacía con una serie de carencias materiales. Una situación de precariedad que se vivió hasta que, con la llegada del curso del año 68, se iniciaban por fin las obras del edificio de tres plantas contiguo al Colegio Pintor Palomo, que hoy en día conocemos. Un espacio moderno y funcional que, por su capacidad, permitía aumentar hasta 150 el número de alumnos que vivirían en él durante el curso escolar.
Las niñas, en ese mismo año, se acomodaron en dependencias del convento de Santa María de la Encarnación y daban sus clases en el colegio de las monjas clarisas, allí ubicado. La escuela hogar iba adaptándose a los cambios, creciendo y buscando soluciones, siempre con el objetivo de ofrecer a esos niños y niñas que provenían del ámbito rural la mejor educación posible. Los dormitorios estaban en casas de los maestros, justo frente a la escuela hogar y al pintor Palomo. Yo recuerdo que era alumno de la casa número 13, nosotros decíamos la casa número 13. Y recuerdo, que también la recuerdo con mucho cariño, que había una mujer que se quedaba con nosotros para estar atento a cualquier incidencia que pudiese ocurrir durante la noche, que era Fuensanta. Y recuerdo una anécdota de una de las primeras noches que yo dormí en la escuela hogar, y resulta que estando en la planta alta, que era donde estaban los dormitorios, estaba en la litera arriba, en la cama de arriba, y claro, me entró ganas de orinar y yo no sabía, oscuro, no sabía cómo yo me iba a bajar de allí y qué iba a hacer. Entonces yo llamaba a Fuensanta, 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 y Fuensanta era tan buena que no quiso ni encender una lucecita para que no se despertase nadie. Y la pobre mujer se cayó rodando por las escaleras, y recuerdo que mientras que no se disminuyeron aquellos hematomas que se produjo en la cara, yo estaba muy, muy, muy preocupado. También deciros que comíamos en el pasillo, en la entrada del que hoy es Pintor Palomo, pues en esa entrada, la puerta principal, ahí en esa L de pasillo, que como eran pasillos amplios, pues ahí es donde tenían que montar el comedor a la hora de comer. Era una escuela hogar totalmente diferente, pero bueno, hicimos amistades, tuvimos conocencia de gente de diferentes pueblos de aquí de la comarca, de diferentes casuísticas. Para mí, yo creo que me dio la vida. Quizás tengo que decir que lo que se ha producido en mi vida, que tuvo sus inicios en esta escuela hogar, que de no haber sido así, pues probablemente mi vida de estudiante habría sido totalmente diferente. Estos son los dormitorios donde dormíamos. Las más pequeñas dormíamos abajo y las más mayorcitas pues dormían arriba. Por la mañana, cuando nos despertaban, pues cada una hacía su cama, recogía su ropa, la colocaba en el armario. Teníamos que dormir en el mercadillo, en donde está el colegio de San Sebastián. Comíamos aquí, después íbamos a dormir allí. Otros dormían en unas habitaciones que había enfrente en las casas esas, en el 11, el 13, o había una habitación en la casa de Pepe el conceje, y ahí y dormíamos repartidos. Al principio, pues claro, los chiquillos nos costaba trabajo. Llegamos con las lágrimas en los ojos, los padres también, tener que dejar a sus hijos, pero se sacrificaban porque era un bien para sus hijos, porque algunos entraban con 12 o 12 años y no habían aprendido ni las primeras letras. Otros a lo mejor sabían las primeras letras que se los habían enseñado sus padres. Yo y algunos sabíamos un poquillo más porque teníamos escuela en el campo, pero la pillábamos muy lejos. Esto fue una suerte de que pusieran este colegio. Al principio, pues el colegio era como se podía, no era un colegio en condiciones como está hoy. Ahí a la entrada teníamos el comedor, después las niñas, íbamos a las monjas a dormir y los niños dormían repartidos. Aquí en las casas de los maestros de enfrente, las casas que se quedaban vacías, pues en una casa dormían unos cuantos niños, en otra casa había otros pocas de litera. En la casa de Pepe el conceje me acuerdo que tenía una habitación también para los niños. En el mercadillo, allí donde está el colegio de San Sebastián, allí también iban otros pocos. En fin, mientras se hizo la escuela hogar, pues así estuvimos. Los 5 años que hubo anteriores, en los que no había un lugar físico donde podían alojarse los niños, pues eso eran las casas de los maestros, como digo, que eran en División Azul y en Mercadillo. Eran casas de maestros que estaban desocupadas, y allí, pues en los tres dormitorios que tenían esas casas, pues se montaron unas literas, y allí es donde se descansaba y se dormía, los niños dormían. Y seguían pues un régimen, no voy a decir militar, pero había que tocar diana, tiempo de aseo, tiempo para ir a desayunar y teníamos que venir aquí. Y todo eso, ya le digo, en precario,
porque el comedor eran los pasillos del pintor Palomo y las aulas eran los lugares de actividades de ocio y el patio era para la actividad física. Y eso pues estuvo así en precario, estuvimos 4 o 5 años. Los primeros años eran difíciles, los niños tenían que dormir en las casas de los maestros que teníamos aquí, que les cedíamos a las colegas las casas. Había que llevarlo a acostarse, había que traerlo por la mañana, después no había comedor tampoco en principio. Después ya cuando se hizo el pabellón nuevo ya la cosa varió. De todas maneras, el tiempo aquel de la escuela hogar yo creo que todo el mundo lo recuerda con mucho cariño, porque los que estábamos éramos profesores jóvenes, teníamos mucho entusiasmo en trabajar. Como yo he ido viendo los cambios muy progresivos, poco a poco, pues entonces no me ha parecido un cambio tan exagerado, pero verdaderamente, de como yo entré al día de hoy, pues esto varía 1000% en instalaciones, en alumbrados, en aguas calientes, en todo varía 1000%. Recuerdo un año cuando se estuvo, que es para mis cuentas de hoy en día, para cómo se está, que habíamos 214 alumnos aquí que se quedaban a dormir, y hoy en día pues hay 100 y pico de niños, 120, 130, 140, y por aquellos entonces para estar aquí pues había pues hasta 300 niños para comer diariamente. Las circunstancias varían y eran unas circunstancias muy distintas. A las 8:30 más o menos bajábamos al comedor y ya las limpiadoras se encargaban de hacer la limpieza diaria. Entonces queremos hacer un homenaje a todas las limpiadoras, cuyos nombres son los siguientes: Dolores García, Antonia López, Loli Portillo, Luisa Heredia y Dori Pavón, que era compañera nuestra, pero después ya estuvo trabajando de limpiadora aquí en la escuela hogar. Conocíamos a todas las limpiadoras y estábamos muy bien con ella. La verdad es que esto estuvo muy bien para todas. Aquí fuimos muy felices, estuvimos muy bien. Esas relaciones personales que trascendían el mero proceso educativo y creaban vínculos entre el alumnado y las personas encargadas de su cuidado en el día a día, acercaban más este centro escolar a un hogar que a un colegio. Cuando ya la escuela hogar se terminó, pues las niñas volvieron a pasar aquí otra vez. Yo tengo muy buenos recuerdos de las niñas, de los maestros, de todo. Aquí no había, aunque había su disciplina, nos enseñaban a todo, a manejar los cubiertos, a comer, a todo lo que era la educación. Lo principal era que no se perdía clase, porque podíamos y todos los días al colegio y no perdíamos clases. Eso te hace mucho para luego, para como por ejemplo yo estuve en la mili. Eso me vino muy bien a todos los niños que estuvieron aquí en la escuela hogar, separados de sus padres. Es muy duro. A primera hora es muy duro. Antes era peor todavía, porque estábamos acostumbrados a estar con los padres nada más. Y cuando te separan de tus padres, estás una semana, algunos las semanas se les hacía larga, ¿eh? Entre los recuerdos que marcaron a toda una generación de estudiantes del centro y a modo de anécdota, destacamos un rincón de la escuela hogar que gestionaban los propios escolares y que recibía el nombre de mini tienda. Chari Guerrero nos cuenta más de esta novedosa iniciativa que también tenía un trasfondo educativo. La minitienda era, la verdad que era muy pequeñito, y ahí teníamos diferentes chucherías donde los niños venían a comprar, porque nuestros padres, recuerdo yo, que nos daban, por lo menos en mi caso sería así, al principio de semana pues te daban lo que podían, claro, en aquella temporada pues era poco. También es verdad que dejaban un dinero en el colegio a los profesores, donde en ese dinero, pues cuando tú necesitabas sacar para algo, ya fuese para comprarte una chuchería o lo que fuese, el profesor te lo daba y después lo iba anotando.
Entonces yo con otra compañera era encargada una temporada de lo que era la mini tienda y vendíamos por la gominola, había conguitos, los pica pica, el paladú, lo típico. Las pipas recuerdo que no nos dejaban, creo que sería por el tema de que nos ensuciara o por lo que fuera no nos dejaban. Pero sí que venían los niños en los ratos que teníamos libre, que estábamos en el patio, porque nosotros siempre estábamos ocupados. Cuando no estábamos con el deporte, pues nos tenían ocupados, porque es que estábamos el día entero aquí. Pues venía, se abría las horas que teníamos, que tampoco recuerdo muy bien qué hora era, se abría y venían los niños y compraban con su dinero, porque cada uno lo que podía. Cuando terminábamos, las cerrábamos y aquí cerca había otra habitación que es donde guardábamos todas las cosas. Y ya hasta el otro día que no se volvía a abrir. Yo recuerdo que íbamos, y claro, yo ya de mí sería más mayor cuando eso, íbamos a Frutos Secos León y comprábamos los productos que después vendíamos aquí, que de todo eso nos hacían responsables a nosotras, vamos, lo hacíamos nosotras, era una manera que de enseñarnos muchas cosas, la verdad. Este tipo de recuerdos, como el que nos traslada Chari, están muy fijos en la memoria de los antiguos alumnos y alumnas, pero también del resto del personal que estuvo vinculado al centro. Por ello, este reencuentro con un lugar en el que pasaron unos años tan decisivos en la vida de cualquier persona es especialmente emotivo. Mucha nostalgia, porque lo pasé muy bien y me enseñaron todo lo que hacía aquí. Por las tardes estudiábamos y hacíamos labores ahí con la señorita María Paloma. Nos enseñaba a hacer de todo. Trabajos manuales, labores, hacer los deberes, nos educaba. En fin, yo no tengo nada malo que contar de las monjas. Los recuerdos no deben ser malos porque lo que recuerdo no me trae ningún tipo de emoción negativa o rabia o tal. Cuando yo he entrado por la puerta, he tenido la suerte de que quien me ha acercado aquí al centro, a Coín, ha sido don Juan Fernández, con lo cual pues veníamos ya hablando, entonces ha estado bien, no ha sido un shock, además como está cambiado, pues realmente no ha sido tan impactante, ¿no? Pero sí he podido decir, ahí estaba tal, ahí estaba la cocina, aquí estaba. Y efectivamente, porque esto ha cambiado mucho. Pasé unos años muy buenos, muy buenos aquí. Vine del campo, la alimentación, pues desgraciadamente estaba regular. Aquí se comía muy bien, muy bien. Unas compañeras que esto era magnífico. Unos alumnos que era todavía mejor. Unos profesores que han sido casi como padres para nosotros, porque verdaderamente es que ellos estaban más tiempo con nosotros que nuestros padres, porque ellos desgraciadamente no podían estar. Me acuerdo de muchos nombres de otros que yo me he encontrado con algunos en Málaga, he hablado con ellos, vamos, y tengo relaciones con ellos también. Primos míos que también estuvieron aquí, todos los niños que estuvieron aquí, a luego para la hora de estar fuera ya, de ser un hombre, de trabajar, de salir fuera de su casa y eso, y sobre todo para la mili vino perfecto. Me fue muy bien con las compañeras, con los maestros, me ha llevado bien con todo. Y mi vida cambió al entrar aquí, porque yo vivía en el campo, no malamente, porque la gente del campo mataba a un guarro y cuando el tocino se ponía dorado, eso era lo que había. Y ya ponerme aquí cambió mi vida y cambió la de mis hijos y cambió todo. Hace mucho tiempo que no vengo y esto está totalmente diferente. Nosotros teníamos aquí una relación como familiar entre todos, los padres, los niños, los maestros, y veo esto totalmente distinto. Me emociono, me recuerdo las cosas con cariño, pero me encuentro extraña. Ahora mismo me encuentro extraña. La verdad que hay mucha alegría, mucha emoción. Y el día que estuvimos del encuentro, vamos, fabuloso. Y la verdad que se la han currado nuestras amigas, compañeras del colegio. En ese encuentro, pues, pasó lo que tú me acabas de decir, que ya tú escuchabas, hoy es verdad que yo no me acordaba de eso, me ha venido a la memoria. O has visto toda una y dices, ay, madre mía, que al verte te he conocido y ya no me acordaba. O sea que te viene a muchos recuerdos a la mente, que estaban olvidados, pero vuelven.
Por todo esto es normal que una inmensa mayoría de aquel alumnado de los primeros años de la escuela hogar que ha acudido a esta llamada para recordar sus años de estudiante en el centro haya querido tener un recuerdo cariñoso tanto a los profesores que les enseñaron como a ese personal no docente que se encargó de cuidarlos durante su paso por el centro. Éramos niños que veníamos de campo y no teníamos el cariño nada más que aquí de los profesores. Y yo, pues sí, por hacer un homenaje a todos los profesores, pues yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo estaba aquí, pues estaba don Francisco Gallego, que era director, don José Rozas Martín, don José Antonio Urbanos Pérez, don Juan Frías, que era de deporte, estaba Tomás Pavón, don Juan José Rodrigo Osorio y Jesús Nogueira. Estaban aquí, cada uno tenía un grupo, los niños estaban catalogados por edades y cada uno teníamos un grupo y cada profesor pues hacía cargo del grupo de ese. Ellos se turnaban por uno para el deporte, otro que teníamos tutoría, después para la hora de dormir, en fin, para diferentes cosas. Yo veo muy importante hacerle un homenaje a estas personas que de alguna forma también formaron parte como de nuestro núcleo, de nuestra familia. Las lavanderas, pues ya las que nos quedábamos aquí los fines de semana, pues como teníamos todo nuestro numerillo de la ropa, pues nos lavaban la ropa y después en una canasta nos la iban repartiendo. Después tenemos una limpiadora y ayudante de cocina, que es Katy Sánchez Clavijo, que esa también estuvo en Las Mojas, aunque en Las Mojas no cocinaba nadie, nada más que Las Mojas, pero ella ayudaba en la cocina, a fregar los platos, a la limpieza. Y después, pues otras cocineras que hubo, María Güera, Josefa Cordero, Anita Solís, María Sánchez, Anita Cordero, Josefa Cárdenas, Paqui Cabrera y Anita Guzmán. Todas esas personas, de alguna forma, pues estuvimos aquí en el mismo tiempo y todavía, yo por ejemplo, estoy todavía aquí. Espero que muchas de ellas también. Yo quiero recordar, y para mí un homenaje a aquellas mujeres que trabajaban en la residencia escolar, en la lavandería, en el comedor, en la cocina. Trabajando con nosotros, con los más pequeños. Y bueno, las duchas donde yo me duchaba, estaban en la primera, vamos, en la planta baja, dando al en el pasillo este, que el final del primer pasillo este que da a la pista deportiva de Pintor Palomo y de la Escuela Hogar, y al final estaban las duchas. Y recuerdo a Teresa y a Carmen De tener allí su cubo con su detergente, con su esponja, y entrábamos allí, nos quitábamos la ropa, nos quedábamos en cuerito y empezaban ellas, nos duchaban y entrábamos por las duchas, pu, 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 que parecía que nos íbamos a ahogar y resulta que ya el jabón fuera, rápidamente las toallas, vestirte y bueno, esas eran las duchas. Hoy estamos aquí y podemos ver que esto se parece a un hotel, pero bueno, eran los momentos, los comienzos de la Escuela Hogar. Y bueno, mucha gente, entre ellos nuestro gran don José María Gallero, al que le quiero rendir también un homenaje, junto a todo el profesorado, que luchó lo que no está escrito para conseguir que la Escuela Hogar ejerciese la función, la magnífica tarea que ejerció para todos nosotros, para todos los chiquillos que estábamos en la comarca. En territorio, normalmente en territorio agrícola, ¿no? En 2021, un grupo de antiguas alumnas del Colegio de las Monjas Clarisas, que durante unos años acogió en el antiguo convento a las niñas de la Escuela Hogar, organizó un reencuentro que reunió a 140 excompañeras en un acto tremendamente emotivo y que es el germen de este nuevo encuentro que se va a celebrar a finales del mes de junio de este 2022 y en el que ya los estudiantes varones del centro se suman a este homenaje a la Escuela Hogar de Coín. Si Dios lo permite, pues tendremos un encuentro mixto de chicos y chicas, que estamos todos emocionados,
y bueno, nos está costando un poquito más los chicos, pero vaya, vamos llegando más o menos y estamos muy emocionados, la verdad. Este nuevo homenaje, en el que la mitad masculina de la Escuela Hogar no ha querido faltar, no es solo un reencuentro de antiguos compañeros y compañeras, es un reconocimiento a la labor de tantos y tantos docentes, cocineros, limpiadoras, conserjes y personas que de una u otra forma contribuyeron a dar una educación mejor a esos niños y niñas que de otro modo lo hubieran tenido más difícil. Y es, en definitiva, un homenaje a las familias que entregaron a sus hijos e hijas a una institución nueva, sabedores de que de esa forma les acercaban a nuevas oportunidades. Es una forma de decir gracias a una escuela que por algo llevaba el apellido de Hogar. Habrá que ponerse en el lugar de alguien con 8 años que sale de su familia, que no conoce a nadie, tiene que dormir en literas, lo cual era una cosa como muy extraña, nunca vista, y que tiene que tirar para adelante. Ves a tu familia cada 3 meses, es decir, Navidad, Semana Santa y en verano. Entre medias, pues si venían por aquí, pues los veía, y si no, pues esa era las vacaciones eran el retomar la familia. En este encuentro queremos hacerle un homenaje a las familias que tuvieron la gran valentía de traer a sus hijos a un internado, donde ellos, por las circunstancias que era su medio de vida, el ámbito rural, al cerrar todas las escuelas rurales, no le quedaban otro remedio a los padres de o lo dejamos con nosotros y van a ser analfabeto total, o lo llevamos a un internado donde van a tener una educación y van a tener un futuro mejor, como así fue. Yo agradezco al profesorado, a maestra, a todo, primero en las monjas que tuvimos. El nombre lo dice, Escuela Hogar, otro hogar. Salimos de un hogar, pero al que entramos fue otro hogar.